Bienvenidos todos a este su programa Comienza el Día. Nos sentimos muy felices y agradecidos de poder llegar hasta sus hogares con un programa especial, entrevistas, alabanza y palabra del Señor. Ciertamente, hoy es un tiempo bien agradable donde debemos darle gracias al Señor. ¿Sabes? Amaneciste vivo y eso es motivo de dar gracias. No importa por lo que puedas estar pasando. Lo que quedó ayer, atrás quedó. Hoy es un nuevo día, con nuevas ilusiones, con nueva determinación y con nuevas victorias. Así que, bienvenidos a Comienza el Día. Quiero comenzar mi día con el pie derecho. Quiero comenzar mi día sonriendo. Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 oh. Comienza el día en bendición. Bueno, mis amados hermanos, y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Y queremos considerar que el capítulo 4 del Evangelio según Mateo, verso 23, y dice: Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, sanando todas las enfermedades y toda dolencia del pueblo. Su fama se difundía por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y ¿sabes qué? Y los sanó. Jesús tiene el poder para sanar, tiene el poder para dar vida, tiene el poder para perdonar pecados. Jesús tiene el poder sobre toda malicia, demonio, situación que pueda venir contra tu vida. Jesús tiene el poder contra la enfermedad. Jesús tiene el poder para ejercer un justo juicio, porque Él es la justicia. Jesús tiene poder sobre toda carne. Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra. Fíjese que cuando comienza su ministerio terrenal, mientras estuvo aquí en la tierra luego del bautismo y haber pasado la tentación, vemos cómo comienza a manifestarse algo que no se había manifestado antes, que sanidad, liberación, toda la gente necesitaba, acudía donde Él, porque en Él estaba el poder y en Él está el poder. Hoy día hay muchas necesidades, muchos problemas y muchas enfermedades, y hoy nosotros reafirmamos por la palabra que Jesús sigue siendo el que tiene todo el poder para libertarte, para sanarte, para ayudarte. La diferencia estriba en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha pedido que, en su representación, a todo lo que le hemos recibido, a todo lo que hemos aceptado a Jesús como Salvador, Él nos ha pedido que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado como lo hizo él, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y usted dirá: ¿qué cosa nueva nos dice la pastora? El Espíritu Santo, cuando la persona acepta a Cristo, viene a morar en él. Y ya no está solo, ni está sola. Viene a ser uno con el Señor. Y ahí en adelante, tú puedes orar por los enfermos y en el nombre de Jesús, ellos ser sanos. Tú puedes llegar a situaciones donde hay una necesidad muy grande y en el nombre de Jesús ver el milagro ocurrir. El tiempo de los milagros no ha pasado. En todo caso, la gente ha perdido un poco la fe, quizás por tantas cosas que ven y escuchan. Pero el mismo Jesús que anduvo por las calles de Jerusalén, por cada lugar, por cada aldea, haciendo milagros, visitando a la gente de manera especial, es el mismo que hoy está con nosotros. Y Él dijo: cosas mayores que las que yo hice harán ustedes, porque yo voy al Padre. Esa es nuestra confianza,
y esta es la palabra de fe que predicamos. Con todo el corazón creo que hoy es un día especial para ti y que no es casualidad que estés en sintonía con este programa Comienza el Día. Aquí te provocamos a creer, te instamos a confiar en Él y a que cuando llegue el momento de la oración te unas a mí en el nombre de Jesús, porque yo sin Él nada puedo hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Síguenos en Twitter, @ Wanda Rolón, para que recibas mensajes de bendición. Conéctate a nuestra nueva página de internet www.alaba.org. Aquí encontrarás la información y horarios de nuestros cultos, historias de nuestros pastores y de la iglesia. Podrás ofrendar en línea, hacer invitaciones al apóstol Wanda Rolón, peticiones de oración, ver nuestra programación en vivo y comprar libros, además de audios y DVDs de nuestros cultos. También puedes suscribirte a nuestro correo de eventos y estar informado de nuestras próximas actividades. No lo dejes para luego. Conéctate y sé parte de esta gran bendición. La bienvenida a todos los televidentes que en estos momentos nos observan. Y quisiera decirles que a partir de este programa vamos a estar compartiendo una serie de enseñanzas y de experiencias que les van a beneficiar tanto a nivel personal como familiar o matrimonial. En el día de hoy quisiera tocar un tema de actualidad. Vivimos en una crisis económica global, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Muchas familias han sido afectadas por esta crisis económica y la tensión que esto produce. La mayoría de los estudios serios que se han hecho sobre el tema de por qué se dividen las parejas, por qué se divorcian personas que una vez decían que se amaban, reconocen que la tensión económica es un factor común. Es una de las causas de crisis en medio de la familia. Y vivimos en tiempos difíciles, personas pierden su trabajo, personas se enferman y de momento el nivel de ingresos que tenían no es el mismo. Por lo tanto, su vida completa se afecta. Recientemente estaba en un programa radial en el cual participo dando consejería a varones y recibí tres llamadas en el mismo día sobre varones que pasaron esta experiencia. Habían estado trabajando, tenían sus ingresos adecuados, buenos ingresos. Por años habían mantenido su relación de familia, no perfecta, pero funcionaba. Pero de momento perdieron su trabajo y comenzaron las discusiones, comenzaron las crisis en medio de la familia, las decepciones de parte de la esposa, al extremo de que llegaron los momentos en que se sentían que eran acusados de ser irresponsables y de no hacer lo que tenían que hacer, y eventualmente el matrimonio se dividió y hasta se divorciaron. Dos de ellos, el problema surgió por causa de enfermedad, se enfermaron, se tuvieron que alejar del trabajo, no podían conseguir trabajo, su nivel de ingreso bajó dramáticamente, y de momento su esposa les reclamaba, le exigía. ¿Qué yo te quiero decir a ti, especialmente varón, en este día? ¿Por qué una persona, una mujer que decía que te amaba y que te iba a amar hasta que la muerte los separara, que parecía que todo estaba bien, de la noche a la mañana, la crisis económica crea una crisis familiar de tal magnitud que los lleva hasta la separación? ¿Qué hay en la mente de esta mujer que empezó bien, cuya relación empezó bien, que la lleva a tomar esta decisión en estos momentos? Pudiera ser que esta mujer en su niñez pasara mucha necesidad y esa necesidad fuera producto de alguien irresponsable en la casa, fuera el padre o fuera la madre o fueran malas decisiones. Por lo tanto, desarrolló coraje, especialmente hacia la figura de hombre, y ahora le está cobrando o le está pasando factura al esposo. Pudiera ser que tuviera de todo,
y le dieron tanto que ella jamás pensó que le iba a carecer de nada. Y de la noche a la mañana se encuentra que no le están proveyendo, no están teniendo lo suficiente como para suplir sus necesidades o para tener sus gustos, ¿verdad? Así que en un momento dado tenía tanta, ¿verdad? Que le permitía, ¿verdad? Disfrutar de todo. O podía ser que básicamente en su niñez pensó que jamás ella iba a carecer de nada. Bueno, pienso que si hubieran hablado honestamente en su noviazgo y hubieran desarrollado este tema con transparencia y hubieran hablado de las expectativas que ella tenía, pues hubieran podido resolverlo antes o al comenzar a hacer un buen presupuesto, hacer ahorros o saber con qué podía contar. Hoy yo les recomiendo a todo varón que entra en una relación, sé transparente, pregúntale a tu esposa qué espera de ti, porque el apoyo económico para la figura de mujer es fundamental y puede causar una crisis que divida tu familia. Entérate y conoce de nuestro ministerio en vimeo.com/lasendaantigua. Bueno, mis amados, y continuamos aquí en este su programa Comienza el Día. Muy felices, con una expectativa tremenda, porque cada mañana yo espero del Señor cosas nuevas, porque yo pretendo también darle las gracias, adorarle de manera especial. ¿Sabe? Es una conquista diaria la que debemos tener y debemos siempre estar en expectativa de qué es lo que tiene Dios para nosotros en este día. Sí, Señor. A base de eso vivimos una vida nunca aburrida y siempre victoriosa, porque cada mañana renovamos ese pacto con Dios de misericordia. Y lo que quedó ayer, pues mire, ya se fue con la noche y no hubo manera de que se quedara usted en el ayer, porque el amanecer hizo que se provocara un nuevo día. Así que en este día precioso, le invito a mantenerse ahí sentadito o si estás caminando por la casa, pero atento a todo lo que Dios tiene para ti. Tengo una hermosísima mujer de Dios aquí conmigo hoy. Ella tiene como baterías así, Ever Ready o Duracell, para que nadie se quede fuera, ¿verdad? Y ella se llama Milagros Trinidad López. Y ella acaba de tener un bebé, sí, porque acaba de publicar su primer libro llamado Baby Food para el nacido de nuevo. Bienvenida, mi bella, bendiciones. Ay, gracias, gracias, me siento honrada por Dios, privilegiada, es un honor. Gracias, mi amor, gracias a ti por estar con nosotros aquí en el programa. Cuéntame, ¿qué es este bebé? Bueno. ¿Está bello? Sí, sí, sí. Baby Food, para el nacido de nuevo. Sabes, yo conocí al Señor por primera vez, no nací en el Evangelio, no nada sabía de Jesús. A mis 20 años lo conocí por primera vez, pero lastimosamente a los 3 años de haberlo conocido, me aparté por 12 años. Wow. Porque se cumplió la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no sabía en aquel tiempo, porque estoy cumpliendo estoy cumpliendo 40. Ay, ya estás feliz porque está cumpliendo 40 años. Ay, sí, es que es un número, de promesa. Sí, señor. O sea, sí, yo estoy saliendo del desierto para la tierra prometida. Eso o sea, que yo, wow, lo quiero gritar a los cuatro vientos. Muy bien. Pues mira, en aquel tiempo yo no sabía, nadie me explicó, que había un tabernáculo de David caído, que estaba lleno de ruinas, que había que sacar las ruinas, que yo no sabía que yo podía hacer algo con mis pensamientos, yo no sabía que yo tenía unas fortalezas mentales que tenía que derribar, yo no sabía, terminé apartada, decepcionada de Dios, mira, pero después me di cuenta que aunque yo me aparté de Dios, Él nunca se apartó de mí, pero lo entendí después. Nada, la cosa es que me reconcilio con el Señor hace casi 6 años y comienzo a tener este tú a tú, Él mismo se encargó. Una experiencia personal. Él mismo se encargó de enseñarme todas las cosas, como dice la palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues, poco a poco después me di cuenta
que todo aquello constituía los baby food necesarios para que tú tengas una afirmación. Eso es. Eso se llama la leche espiritual, yes. No adulterada. Eso es. Yes, directamente del cielo, como hermana. Bien, bello, bello. Unas experiencias maravillosas. Hablo de algunas porque es importante. Plasmarlas en un libro sería imposible, ¿verdad? Y pues fui estructurándolo todo para eso. O sea, se trata, es un manual para que entiendas verdaderamente la poderosa oportunidad que te da el Señor de nacer de nuevo. Qué hermoso, qué hermoso. Y veo que la carátula, aquí este libro hermoso. Ese es tuyo, ay, se lo traje, sí. Tienes aquí como en el vientre, ¿no? Exacto. Y los piecitos cuando los imprimen así, los impregnan. Sí, los primeros. De identidad. Ah, ya sí. Tienes identidad. Ay, es de eso que se trata. Me encanta la canción de Nancy Amanso. Dios me puso nombre. Sí, señor. De eso se trata. Dios me puso de nombre. Encontré el código de la herencia en la palabra. Y voy ya. Disfrutar mi herencia. Muy bien. Y este libro va a ayudar a los que están comenzando. Que nada conocen del Señor. Simple y sencillo, estructurado. Cada tema tiene una asignación al final, porque hay que reflexionar de lo que se va leyendo, porque de nada vale que tú te sepas la Biblia de memoria si no caminas en ella. Claro, sí. Claro, y que no sea solamente que esté en tu mente, que no haya bajado al corazón. Sí, hay que fluir en ella. ¿Tú crees entonces que la gente puede crecer y desarrollarse plenamente cuando aprende a seguir las directrices de Dios? Claro, claro, que es que eso de eso se trata, de eso se trata. Dios nos ofrece, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y uno coge esa palabra como algo liviano y eso es una realidad, eso es más realidad de lo que de todo lo que está aquí. Es real, es verdadero, hay un reino para disfrutarlo aquí y ahora. Eso es. ¿Sabes? Sí, amén. Sí, sí, sí. Y entonces como que lo cogemos como si fuera como una falacia, como si fuera algo como que, no, no, es real. Todo edificio debe tener un fundamento, yes. Estructura. Y para hacer una casa buena tiene que tener un fundamento firme. Y en este tiempo donde hay un bombardeo de continuo de filosofías, ¿verdad?, de diferentes lugares, que las respetamos, cada cual tiene derecho a diferir si desea. Pero si tú pretendes tener una vida victoriosa conforme a la palabra, entonces, porque Dios garantiza victoria. Yes, sí, Dios, señor. Garantiza bendición. Sí, señor. Dios garantiza paz. Y usted dirá, pero ellas que están hablando, si yo estoy pasando por muchas cosas. Todo el mundo pasa por problemas. Jesús dijo, en el mundo lo que te da es aflicción. Pero Él dijo, confía, yo he vencido el mundo. Sí, señor. ¿En qué lugar Dios quiere ponerte? En la parte donde no importa lo que venga, a mí nada me va a mover del Señor, porque Él está conmigo como poderoso gigante. Y en este tiempo, donde estamos viendo tantas cosas que nos desaniman, que nos desalientan, las noticias no son las mejores, escuchar a esta mujer con esa alegría decir, se puede vivir una vida victoriosa, sí, es porque amén. Se puede. ¿Dónde está este libro ya, Milagro? Bueno, se puede conseguir en palibrio.com y mi número de teléfono, ¿lo puedo decir ahora? Palibrio, claro. Sí, 787-414-3923. 414-3923. ¿Este Palibrio es una casa editora tuya? Sí, exacto. O sea, esto yo es... voy a estar en Espolit. Salgo para Espolit a presentarlo formalmente. Está, mira, así de pancito caliente. Ayer lo acabo de develar a mis amistades y familiares que no conocen a Dios. Estoy impactada con todos sus mensajes. Quedaron impactados con todo. Gloria a Dios. Y pues nada, a seguir así, a llevar esta herramienta, como el Señor me dijo, haz cuenta lo que yo hice, lo que yo he hecho contigo. Tengo que sanar. Y lo quiero hacer a través de ti. Yo, ¿cómo? Pero se trata de su soberanía, de cómo Él quiere hacer las cosas. A ver. Como yo digo, no necesitas este libro para conocerlo, verdaderamente. Pero porque, si ya tú pasaste el proceso. Pero esto es una estructura. Y esto es una herramienta. Exacto. Que Dios te dio a ti para bendecir a todos los demás. Eso es así. Porque todo el mundo necesita esa base. Sí, sí. Y ya tú pasaste por ese proceso. Exacto, es dar lo que he recibido. ¿Y cómo está basado en las escrituras? No, eso tiene escritura para arriba, para abajo, para todos lados. Qué bueno. Bueno, como con esto te inicias como
como escritora? Sí, si supieras, lo mío era ni que diseñar moda. Yo tenía boutique, yo quería lanzar mi línea de ropa, pero ese no era el plan de Dios. Dios me pidió a mi boutique como el sacrificio de Isaac. Lo puse, yo no sabía de esto. Apenas yo estoy acabando de entrar a la universidad. Y yo fui madre a mis 16 años. So, todo el curso de mi vida ha sido como que se salió de orden. Pero gloria al Señor, llegó a mi vida a arreglar todo lo torcido, ponerlo en orden, y así todo está caminando. Qué lindo, sí. Qué lindo. Pues te felicito, Milagro, te auguro mucho éxito. Gracias. Baby Food para el nacido de nuevo. Aquellas cosas que todavía usted quizás no comprende, a través de esta herramienta de nuestra hermana Milagros Trinidad López, que ella fue destinada para tener herencia de parte de Dios, y usted también. Sí, señor. Así que éxito. El teléfono, si necesitan comunicarse, sí, o por el Facebook, o, ¿verdad? Sí, en Facebook aparezco como Milagros Trinidad López, y mi teléfono nuevamente, 414-3923, 787-414-3923. ¿Dónde resides, Milagros? Aquí en San Juan, cerquitita. Eres de Puerto Rico, o sea, sí, que es un orgullo boricua, te felicito. Sí, señor. Y sé que Dios te va a dar muchos tomos, muchos temas para enriquecernos, y debemos aprender a ser lectores. Muchas veces no nos gusta mucho leer, pero la lectura enriquece el vocabulario, enriquece tu mente, y cuando son con contenidos espirituales, enriquecen tu alma, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así que te felicito. Gracias, te bendigo. Gracias. Y nos vemos en Espoli también. Oh, sí, para allá vamos. Amén, amén. Entérate y conoce de nuestro ministerio en vimeo.com/la senda antigua. Academia Cristiana Yará. Llamados para enseñar. Tenemos un currículo de calidad para niños desde pre-pre hasta cuarto año. Incluye clases de computadora, música, educación física y educación cristiana. También desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y ambiente seguro, matrícula abierta, servicios de cuidado extendido antes y después del horario de clases por un costo adicional. Para más información, llame al 787-730-5088. Academia Cristiana Yará. Buenos días, quiero darle las gracias al apóstol Wanda Rolón por esta oportunidad que ella me ofrece para yo brindar mi testimonio. Mi testimonio comienza en el 2007, cuando yo voy a mi médico primario y él me envía a hacerme una sonomamografía. Voy y me hago mi sonomamografía, le llevo a él los resultados y él me indica que tengo que ver un cirujano oncólogo. Me puse nerviosa al escuchar esta palabra, cirujano oncólogo, pero fui al cirujano, él me evaluó, me chequeó y me dice que sí, que tengo una lesión en el seno izquierdo, porque ese es el área donde a mí más me molestaba y siempre todo el tiempo tenía dolor en esa área. Él pues me da los papeles para que yo vaya y haga una preadmisión, porque me tiene que hacer una biopsia del seno izquierdo. Voy, hago todos mis procedimientos, pero antes de ir a hacerme mi biopsia, pues yo le informo a mis pastores y ellos oran por mí. Ellos oran por mí. Y yo me fui pues más tranquila y más confiada para hacerme el estudio que me tienen que hacer. Procede, estoy en sala de espera y cuando me viene para acá una técnica de rayos X y me dice que me tengo que hacer nuevamente la sonomamografía, porque el cirujano pues le indicó a ella que me la volviera a repetir. Pues proceden a hacerme toda la sonomamografía. Ella me dice, espera aquí, no te cambies de ropa, que yo le voy a llevar todos los resultados al cirujano, porque él estaba en sala de operaciones. Él evaluó, él chequeó, y a la espera de como una hora más o menos, yo estuve esperando allí, ella viene para acá y me informa lo que él había decidido. Él decidió que él no me iba a hacer la biopsia porque en la sonomamografía que él me había hecho no aparecía ninguna lesión. La lesión había desaparecido y todo es para la gloria del Señor, porque tenemos que confiar en esa palabra que el Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, que él llevó unas cicatrices, por esas cicatrices que él lleva es que nosotros
fuimos curados, Él llevó todo. Tenemos que confiar plenamente en la palabra del Señor, hacer esa palabra nuestra, tenerla en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro espíritu y declarar todo el tiempo cosas buenas, no importando lo que nosotros veamos, no importando el día más negro de nuestra vida, sabemos que al final hay una luz porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel, Él es verdadero, Él es real, Él es único. Y la mujer que esté pasando por la misma situación, yo le digo, no temas, no temas y confía en el Señor. Espera en Él porque Él es el que va a ser, Él va a ser. El Señor tiene provisión para todo, no importa lo que sea, hay provisión para Él. Simplemente es creer, creer en Él, que Él lo hizo, que Él ya lo hizo. Hace más de 2000 años que Él lo hizo. Y para el 2021 ahora, para este siglo, es que estamos viviendo en estos milagros son poderosos, esto es el comienzo solamente. Señor, me los bendiga. Solo
vivo para ti. Úsame, úsame. Amados hermanos, llegó la hora que tanto tú esperas. Vamos a pasar las cámaras en este momento al Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, donde allí vas a recibir una poderosa palabra. Yo me imagino a los ángeles peleando ahí arriba en una ocasión diciendo, pero ¿por qué tú lo vas a mandar a ella? ¿Tú no viste que Pedro te negó? Que el otro es un vago, el otro es un incrédulo. Esa gente no va a bregar, mira, se fueron a pescar otra vez. Mándanos a nosotros que volamos. Los ángeles quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos y no lo entendemos. Pero Jesús, me imagino que le dijo, lo que pasa es lo que los ángeles, por ninguno yo di mi vida. La diferencia, oh gloria a Dios, es que yo morí por ellos y ellos tienen una deuda conmigo. Y cuando el Espíritu de Dios les muestre esa realidad, ellos no van a poder quedarse callados. Ellos van a tener que ir y decirle al mundo lo que yo hice con ellos, porque mi vida yo les puse por la vida de ellos, y a través de mi vida ellos hoy tienen vida, porque ningún ángel fue redimido, pero tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Levante su mano y glorifique al Rey. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, por eso usted no se puede quedar callado. Y ella dice, yo no sé a dónde va el maestro, a mí me gusta esto. Yo no sé hacia dónde se dirige, pero sé que viene por ahí. Yo sé que no va a visitar mi casa. Aunque si no van a mi casa, yo no voy más a la iglesia. Porque si no es a mí, yo vivo en tal sitio y nunca me han visitado. Pero a ella tampoco la visitaron. Se estaba muriendo, ella salió de la casa de ella. ¡Sal de tu casa! Si no me van a mi casa, yo no vuelva. Pues no vuelva. No, no venga, hermano, son bromas. Ella salió de su casa. Pero usted no ve mi condición, yo no puedo hablar. ¡Ay! ¡Qué multitud! ¡Qué mucho problema! A mí me gusta esta mujer, porque a diferencia de la hermanita de Sarepta allá, esta no dio ningún complaint. Los entendidos entienden. ¿Sabes lo que es un complaint? Un complaint. Palabras con luz. Ninguna excusa. ¿No dio complaint? Pues para allá. Y decía dentro de sí, porque ni fuerza para hablar, si yo pudiera, porque si yo tan solo toco, yo me conformo con tocar el borde, porque el resto yo lo voy a alar. Tú no sabes de lo que tú eres capaz cuando tú te propones algo en el Señor. Tú no sabes de lo que tú eres capaz. Tú no tienes que vivir del pasado, tú tienes que vivir de lo que está delante de ti. Y lo que está delante de ti es más grande y más poderoso que lo que quedó atrás. Yo no sé cuánto ella gastó, cuánta tristeza, cuánto dolor tenía, pero ella decía dentro de sí, si yo tan solo me puedo colar por ahí y puedo tocar el borde del manto del maestro, yo seré salva. Yo no sé lo que tú necesitas hoy, pero aquí está el Señor. Con tanto sufrimiento, ella dijo, vale el esfuerzo llegar hasta allí. Cuando yo hablar de Jesús, verso 27 de Marcos, dice la Biblia, vino por detrás y tocó su manto, porque ella decía, es lo que tú dices, ¿ves? ¿Qué es lo que tú dices, ah? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Estás hablando como todo el mundo? ¿Estás hablando lo que dice la palabra? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que lo que estoy pasando ahora solamente es un proceso, porque voy para otro nivel. Y siempre que uno va para otro nivel viene un proceso. Siempre los ríos, los arroyos se van a secar y los cuervos se le va a perder el camino cuando tú vas para otro nivel de gloria. Oh, mi alma alaba a Dios. Habrá un desierto primero, pero no importa. En ese desierto Dios me sustenta. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No te sorprendas por las aflicciones que tienes ahora. Todo lo contrario, aférrate más al Señor, porque en medio de la aflicción es que tú ves la gloria.
gloria de Dios. Cuando viene el momento de prueba, cuando viene el momento de dificultad, ¿a quién va a sanar Dios si no estás enfermo? ¿A quién va a levantar Dios si tú estás caído? ¿A quién Dios va a restaurar si no has sido destruido? ¿A quién Dios, Abba, Shaya, le va a bendecir económicamente si nunca has estado en la quiebra? Dios quiere levantar gente que puedan testificar de la grandeza de Dios y que puedan apreciar que Cristo lo hizo. ¿Cómo tú vas a glorificar al Señor si nunca has peleado con Goliat? Hay Goliat de todos los tamaños, hermano. Para cada David hay un Goliat. Tú tendrás tu Goliat y también tienes tu piedra para él. Porque Dios no te dejó desprovisto. Todo el mundo tiene un Goliat que tiene que derribar. O lo derribas ahora o lo derribas ahora. Porque si no va a seguir comiendo y va a seguir creciendo. Mi alma alaba a Dios. Denle un aplauso a Jesús en este día. Oh, gracias, Señor. Los que me escuchan a través de la radio, tú también tienes piedra para ese Goliat. Bueno, esta mujer se decidió porque ella decía dentro de sí. ¿Qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Escuche bien, la caravana se detuvo. La mujer se coló. Se metió entre medio de la multitud, para ella no fue un impedimento. Qué mucho problema tiene la gente. Los de allá, los de acá, ninguno, gracias a Dios. Ay, yo no puedo llegar ahí porque no puedo saludar a la pastora. Porque no me saluda porque no quiere, estoy aquí. Quiero saludarte, quiero saludarte. Pero en último caso, a quien hay que saludarte aquí es a Jesús. Ay, yo no voy para allá porque me tengo que estacionar como un poquito lejos y hace sol. Hay trolley. Para aquel tiempo lo que había eran camellos con tres jorobas, con dos jorobas y uno que jorobaba muchísimo. Rafi, ¿verdad que habían camellos? Y burros con olor. Alibaba y 40 ladrones todos muertos. Ese era el medio. Pero Dios, mire cómo nos tiene. ¡Qué bendición! No hay excusa. Si tú quieres algo, go for it. Ve por ello. Ve por ello. No hay excusa. No hay excusa. Lo que tú anhelas en tu corazón, lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Ella decía en su corazón, si yo tan solo pudiera tocarlo. Pero no se quedó con el decir en su corazón. Ella se proyectó y se metió y logró tocar el borde. La caravana se detuvo. La mujer se metió. Identificó el manto del Señor, porque era un manto distinto. Aleluya. Con un borde diferente. Ella lo tocó. Y ella no le pidió permiso ni a el hombre, el Jairo. No le pidió permiso. ¿Para dónde iba Jesús? ¿Para casa de quién? Y la asignación era para la casa de Jairo. Ay, que Dios nunca piense en mí. Es que Dios no se acuerda de mí. Pero pídelo. Dios cambia una reunión y la convierte en una celebración de milagros por causa tuya. Dios cambia una reunión de estadísticas o de negocio y la convierte en el tiempo de los milagros por causa de alguien que está clamando allá abajo. Dios te dijo hoy, hace un momento, clama a mí y yo te responderé. No has recibido porque no has pedido y no has pedido correctamente, pero hoy hay respuesta para todo aquel que lo esté buscando. Hoy hay un milagro para tu vida. Hoy hay una respuesta de camino para ti. Aleluya. Oh, gloria. Él iba, la asignación de Jesús ese día era en casa de Jairo. Porque había una situación con la hija de Jairo. Se detiene la caravana. Se detiene la caravana. Esta mujer toca a Jesús. Y dice el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El otro día Dios sanó a una mujer de lupus en Chile. Y alguien me escribió en una forma un poquito despectiva, ¿verdad? Incrédula. Puedo entender, así que no contesto de la misma manera. ¿Cómo usted sabe que se sanó? No tenía, usted tiene la prueba de sangre. Eso era bueno preguntárselo a ella. Porque ella fue la que gritó.
y dijo, estoy sana, estoy sana. Algo pasó en mi cuerpo, virtud, algo pasó en mi cuerpo y yo estoy sana. Yo no puedo decir, yo no tengo aquí laboratorio, pero yo sé cuando el Espíritu de Dios toca a alguien. Y lo más bonito es que usted sabe cuando Dios lo tocó, cuando Dios lo tocó. Cuando habrá alguien aquí que pueda identificar cuando el poder de Dios le toca. Esta mujer, hermano, ni fue a verificarse ni nada. Ella lo que sabía era que en el momento que ella tocó el borde del maestro, ella fue sana. Hay alguien que está siendo tocado en este momento. Hay alguien que está siendo tocado en este momento. Hay alguien que está siendo tocado en este momento. Si usted quiere ese toque, levante esa mano y diga, tócame Señor, tócame Señor, tócame Señor. Hay algo que Dios está haciendo, un milagro creativo. Hay alguien que está recibiendo un milagro creativo. Hay mujer que no tiene manera de tener hijo y el Señor está poniendo todo en su lugar, porque de ciertamente tendrás un hijo y lo traerás a este altar el próximo año y lo presentaremos en este altar, porque Dios así te dice el Señor. Oh, Rabashende Rebequeya, un milagro, un milagro. Veo un sinnúmero de gente casándose. Ay, 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 ay. Veo que el 2014 viene con muchas bodas. Muchas bodas. Pablo, ¿te vas a casar conmigo otra vez? Qué bueno. Veo este año con muchas bodas. Yo no sé, pero veo cosas naciendo. No solamente niños, sino veo empresas. Veo sueños que van a retomar. Veo oportunidades que se van a abrir. No es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarse. Porque tú te propusiste, si tan solo llego, si tan solo lo toco, el milagro se va a producir. No solamente sanidad, es algo más que eso. Es algo más que eso. Wow, Marcano, nuevas fuerzas para ti. Todo síntoma de tu cuerpo se tiene que ir, porque lo que Dios hizo en tu vida permanece. Y el día que te toque irte, que te falta muchísimo, vas a soplar trompeta todo lo que da todavía. Te vas a ir sanito. Yo no sé si usted entiende lo que Dios está haciendo en este momento. Hay cosas que se detienen un poquito, porque aunque hay agenda y ¿verdad? Está todo trazado, pero de momento Dios dice, déjame permitir que esta mujer que se ha propuesto en su corazón, a este joven que se ha propuesto en su corazón, me está cambiando un poquito la agenda, no importa, porque Dios detiene todo por tu clamor. Dios detiene todo porque tú estás ahí, porque tú estás ahí, tú estás clamando. Dios lo detiene todo. King, ponte de pie. Él lo detiene todo. Si solo tú crees. Este año es tu año. Créelo. Créelo, hijo. En el nombre de Jesús, yo siento la gloria de Dios. Gracias, Jesús, por tu amor. Qué grande es tu amor. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Oh, yo siento su gloria. Hay gente aquí que está diciendo, yo voy a llegar a tocar ese borde aunque sea lo último que yo haga. Es que eso decía ella. Ya yo he tocado todas las puertas, yo he hecho todas las llamadas, ya yo hice todo, pero si yo toco el borde. Aleluya. Si yo tan solo lo puedo tocar, seré salva y seré sana. Pastora, pero llegue, voy llegando. Jesús conocía lo que él tenía. Y dice la Biblia que cuando esa mujer fue sana, ella se declaró sana. Yo me imagino que ella estaba calladita. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Todos estos hombres aquí, yo aquí, inmunda por demás. Porque ese es otro detalle. Una mujer que estaba en menstruación no podía acercarse a ningún lugar. Era inmunda y tenía que estar aparte. Ella dijo, los hombres me habrán declarado a mí inmunda, pero yo voy para adelante, porque lo que yo necesito, lo necesito ahora. No dejes que los hombres te estigmaticen. ¿Qué manía tiene la gente? La gente no quiere que tú llegues, pero tú te propones a llegar y tú vas a llegar. Tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Ella era inmunda para todos los efectos. ¿Y sabes quién iba ahí, verdad? ¿Sabes quién iba en la caravana? Dirigiendo la caravana. Un principal de la sinagoga llamado Jairo.
Esta muchacha de 12 años de flujo de sangre era conocida en todo el barrio. La conocía todo el mundo. No era un día, eran 12 años. Su enfermedad era conocida por todos, por todos, por todos. Ella arriesgaba no solamente, ella estaba muerta para todos los efectos. Así que a ella no le importaba una pedra más, una patada más, una laceración más, un insulto más, un rechazo más. Ya ella había llegado hasta el fondo, pero le quedaba una puerta. Le quedaba una puerta. Llegar donde Jesús. ¡Aleluya! Y que no estaba en la agenda del maestro. Luego, conociendo que en sí mismo poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me tocó mis vestidos? ¿Cómo que? Porque es que no todo el mundo toca igual y no todo el mundo viene con el mismo propósito. No todo el mundo recibe igual por eso. Y sus discípulos le dijeron: pero Señor, ¿tú no ves que todo el mundo te está apretando? ¿Cómo que quién te ha tocado? Y él miraba alrededor a ver qué pasaba. Entonces la mujer con temblor, la mujer con mucho temor, sabiendo que en ella había sido hecho un milagro, ella vino y que lo mismo que hizo es que cuando hay un corazón que necesita algo de parte del Señor, ¡oh, gloria a Dios! A todo esto debe estar Jairo: mira, ay Dios mío, mira, tú no vas para casa, mira que se me está muriendo, se me murió. ¡Ay, yo tengo prisa! Tranquilo, el Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. Hay que tener un corazón compasivo para bendecir a otro. El egoísmo hay que echarlo fuera. El egoísmo hay que echarlo fuera. Si en el caminar tuyo Dios bendice a mil, gloria a Dios, porque tú serás el 1001. Los que iban con Jairo dirían: no respeta el protocolo. Va para casa el principal. Y aquí está Jesús preguntando quién lo tocó. Mira, avanza, avanza, avanza. ¡Aleluya! Y dice que esta mujer temblando y asustada, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. ¿Quién se había postrado antes? ¿Quién se había postrado antes? Jairo. Esto habla mucho. Cuando tú te postras, tú te rindes y tú reconoces el señorío de Jesús. Así que en ese momento Jairo no podía decir nada porque él lo había hecho antes y esta mujer también lo estaba haciendo ahora. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, 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 qué bello. Tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Pero todavía le estaba hablando y vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija está muerto, se murió. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué lo molesta? O sea, para algunos, lo que tú haces es molestar. Para otros. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Luego de haber disfrutado este programa tan maravilloso, pues nos queda la parte final donde te invito a que nos pongamos en acuerdo en oración. Ya te dije al principio del programa que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Y hoy hace falta la fe de un grano de mostaza, dijo Jesús, para que tú le digas, y no otro, tú le digas a ese monte: muévete, y se tiene que mover. Nos oramos. Señor, te damos las gracias. Te presentamos, Señor, cada vida que está ahí en sintonía, los enfermos, los que están angustiados, los que están empobrecidos, Padre, por las luchas. Declaramos libertad de cada vida cautiva en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad por la llaga de Cristo y declaramos tu paz que sobrepasa todo entendimiento en esta hora, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por permitirme compartir ese mensaje de fe, de amor y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para ustedes. Recuerde, se puede comunicar a través de las redes sociales. Ya también a través de su Android, teléfono Android o iPhone, usted puede buscar la aplicación Wanda Rolón y desde ahí usted puede disfrutar estos programas y una programación de palabra, de bendición, que pretendemos gratuitamente
ayudarte y bendecirte, ser, ¿verdad?, poner ese granito para ayudarte a seguir hacia adelante. Y a través de el Facebook, Apóstol Wanda Rolón, y quiero volver a recalcar la palabra apóstol. Alguna gente se asusta, pero hay gente que hace su apostolado en la música, su apostolado en ciencia, y a mí Dios me llamó a predicar el evangelio a toda criatura. Así que un apóstol no es otra cosa que un enviado. Así que Dios puso esos 5 ministerios: pastor, maestro, evangelista, apóstol, amén, y profeta, para edificarnos todos. Y el grande, el único, Jesucristo. Bendiciones.